Y aparte hice promesa 3 años para mis hijos, mi familia, y lo sigo haciendo. Vamos, tenemos que llegar antes de las 2, adelante. El pueblo llega hasta Dios. De San Carlos al Santuario del Señor de la Virgen del Milagro. Somos 80 integrantes y vienen chicos de Salta, que han San Berío de Salta, a hacer peregrinos. Después viene otra procesión que es de San José, Santa, de San José, departamento de Santa María, provincia de Catamarca, que vienen atrás. Vienen a entrar junto con nosotros, por primera vez vienen ellos. Yo hace ya 22 años que vengo con los chicos de San Carlos. Mi motivación hacia el santuario es por la fe que tengo yo hacia el Señor y la Virgen de Milagro, mi familia y todo. Y ahora estoy viendo, de los 65 años que yo tengo, estoy viendo que el crecimiento de la fe está uniendo todo Catamarca y Tucumán. Es el orgullo grande de tenerlo aquí al Señor del Milagro junto a nosotros, los vallistos. Por las peticiones que uno siempre tiene y por la paz del mundo, por la guerra de Siria, que se paren. Honrar al Señor y la Virgen del Milagro, pedirle por la paz, el amor. Buenos días, mi nombre es Sergio Saracho y venimos desde Santa María, Catamarca. Nos lleva a hacer esta bicicleteada porque somos muy creyentes y para compartir con los amigos también. Sí, y más que todo, cumplir promesas, todo. Cristo te llama, nos llama, te envía, te pide que no la aflojes. Cristo te llama, nos llama, te envía, te pide que no la aflojes. Cristo necesita tus manos para dar un abrazo al pobre de hoy. Cristo necesita tus manos para dar un abrazo al pobre de hoy. Cristo te llama, nos llama, te envía, te pide que no la aflojes. Cristo
hermoso, hermoso hoy día, fresquito a la mañana, y bueno, después hizo calor a la tarde, pero gracias a Dios, todo bien, y hoy llegamos ya a la primera etapa a Cerrillo, ¿no? Y mañana, si Dios quiere, bueno, ya estaremos partiendo a la catedral, al encuentro de Jesús y de la Virgen, ¿no? Así es, y nosotros venimos con mucha esperanza, muchos vienen a agradecer, ¿no? Y por supuesto, y después a pedir que nos reconforte por la salud, por trabajo, por la gente que queda, por los enfermos. Ya 8 años que estamos peregrinando de Coronel Molde, y bueno, con Huachipa ya venimos 11, 12 años ya, o sea, desde que hemos empezado, mi señora ha empezado con Huachipa, y siempre lo voy a recordar porque fue cuando comenzamos a peregrinar. Y bueno, siempre, ¿no es cierto? pidiendo ayuda a los patronos, ¿no? Que el Señor y la Virgen del Milagro. Y así que, bueno, y ahora ya agradeciendo, ¿no es cierto? Y pidiendo por los enfermos. ¿Hay cansancio? Sí, un poco, sí, largo el tironcito que hacemos, un sacrificio hermoso. Yo siempre le digo a la gente que hay que hacer sacrificio, no es que vamos a venir así a pasear, sino que hay que hacer el sacrificio, que nos duela un poquito para que salgan los pecados. Así que de esa manera pienso que nos reconforta cuando llegamos. Huachipa, el Tala, el Jardín y el Espinal. También vienen algunos de Buenos Aires, de Tucumán, y bueno, así de La Viña, de Molde, que se han agregado. Gracias a Dios, al Señor y la Virgen del Milagro, bien todo. Venimos bien acompañados por la seguridad y bueno, con la esperanza de mañana llegar a la casa de nuestros patrones. Y dale gracias por todos los pedidos. Nos dice el Señor, yo estaré con vosotros en este peregrinar. Como un trino siguen los hombres la procesión. A pulso ya viene el Cristo, la madre pasó en su trono, pidiendo paz para todos. El pueblo llega hasta Dios. Terrible terremoto, vuelven aquellos votos de fe. El cielo tuvo su enojo, la tierra tembló otras veces.